acaba de ser inaugurada, pero nestes primeiros días ainda faltan algúns retoques. Que caiga auga, cando veron aí un mes por arriba no tellao e siga quendo auga, e aquí ben ves todo isto. Esta agua tiña que recollela. Pero bueno, han corregindo, tamén aí dentro andan corregindo cousas, e a vida é así. As obras todas teñen fallos. Pero que está moi, a mí gustame moito, vamos. Para os que as utilizan a diario, as novas instalacións son máis cómodas que as anteriores. Sí, é moito máis práctica para a xente, está ubicada no núcleo urbano, e ten unha salida moi rápida, comunica ca de tren moi ben tamén, porque sole pasar menos dun minuto estáse no outro lado, é moi dentro que cabe, bastante ben. Poucos botan a vista atrás o proxecto de Foster, o que valoran é a cercanía coa estación de tren. Bueno, por lo menos un avance en Ourense, un poquito avance, pues, está má todo máis cómodo, está todo junto e imagínate que vamos a decir. No queda todo máis cómodo agora porque está todo junto. Me parece bastante bien, sí, yo creo que está bastante dentro de lo que estamos protestando porque no la queríamos, pero creo que de todas formas yo quedo mejor de lo que esperaba. Creo que está bastante bien, bastante ancha. Tenía razón la señora del otro día, como decía la consellera, que no hay otra en España tan cerca como esta. Están los andenes juntos unos con otros. O sea, que el viajero sale y no tiene que salir fuera, ni como en Santiago, que hay que cruzar la pasarela. Creo que está bien, para mí bien, dentro de lo que hay. Bien, me parece bien y además que está mejor de la forma que estaba antes. Que antes allí había que ver los viajeros que bajaban allí, que tenían que venir aquí a la estación, muy mal. Entonces ahora ya lo tienen todo junto. O que sí é certo é que estes días a estación está se convertendo nun foco de visitas ao barrio. Inde vou ver agora, inde non a vin. Vale.